tras la medida implementada por autoridades escolares para suspender actividades desde hoy y hasta el próximo 20 de abril. Algunos padres de familia se han complicado con esta situación al no tener con quién encargar a sus hijos, pues debido al trabajo no pueden estar con ellos. Para mí es tomar una medida, ya que pues no sabemos que no hay, hay portadores aquí, muchos en Querétaro, pero sí es un como para cuidarnos entre todos, ¿no? Que no lo tomen que son vacaciones, sino que es para que estemos guardados en nuestras casas. Tengo manera de quedarme con ellos y estoy buscando actividades para ellos. Ya les puse a hacer letras, mandalas. O sea, hay un montón de cosas para poner actividades a los niños. Asimismo, hay otros padres de familia que no tienen inconveniente en quedarse con los pequeños en casa para poder acatar la cuarentena, pues entienden que esto es una medida de seguridad y salud para todos, además de que ya están buscando actividades para poder pasar el tiempo en casa y no dejar de lado la educación. Pues yo creo que va a terminar siendo lo mismo, porque a fin de cuentas hay veces de que pues sí les cortan las clases y no creo que vayan a recuperar las clases para más adelante. Ahorita por el momento pues sí, no tengo ningún problema. Por último, señalan que hay otras condiciones importantes para tomar en casa, principalmente para los más pequeños y para los adultos mayores, lo que incluye limpieza con cloro y sanitizantes, además de limpieza profunda y mantener las manos limpias todo el tiempo. Bueno, para ellos, limpio la casa con cloro, bajamos el camión, lo subimos y les echo su gel antibacterial, o sea, sí, agarramos dinero, igual es gel antibacterial. Y por ejemplo, para que se estén agarrando la cara o los ojos o así. Lavarle las manitas a cada rato. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Mega Noticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba.